Con él te damos la bienvenida a Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Si te gustó la magia del Mago Granel, déjale un me gusta. Es la forma de aplaudirle a nuestros invitados. Te recuerdo que te suscribas ya a nuestro canal de YouTube, canal del Mago Arizandi, para que no te pierdas domingo a domingo a estos grandes artistas. O bien, síguenos por nuestras redes, Facebook Mago Arizandi o Instagram @ Mago Arizandi. Ahora vamos a una pequeña probada de la entrevista de la historia de vida mágica de Granel. ¡Qué interesante! Escucha con mucha atención porque dicen que las oportunidades no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Muchas personas creen que llegar a la tele es porque eres hijo de Crotani o porque tu tío es el gerente de la Coca-Cola o porque tienes mucho dinero. Y no, o sea, yo creo que todos los que están en la tele primeramente llegaron tocando puerta. Así es. Segundo, tuvieron que tener algo para que el productor dijera, ok, le vamos a dar chance. Y tercero, lo más importante, tuvieron que mantenerse. O sea, esa es la parte más difícil, mantenerse en ese programa. Yo fui a México sin conocer absolutamente a nadie. Me paré afuera de Televisa Chapultepec. Le pregunté a la entrada, oye, ¿quién es el encargado de Alegría de Mediodía? No, pues el Pollo. Y ya le dijo, oye, ¿cómo le hago para verlo? Yo fui de aquí de Guadalajara cargando mi maletita a la puerta de allí de Televisa, o sea, como los inditos, ¿no? Como platican ahí en las películas. Y me dijo, mira, él va a pasar a las 4, 3 de la tarde o 4 de la tarde. Entonces, yo tomé el autobús desde un día antes, entonces no había dormido nada en los cafés que había enfrente. ¿Te acuerdas que había muchos cafés ahí enfrente? Ahí fui, me metí, me lavé la cara, ya me hacía. Y me estuve ahí paradito hasta las 3 de la tarde. Y siguieron pasando las horas y no, hasta que ya llegó, era el director de cámaras. Y me dice, mira, ese que va entrando es el director de cámaras. Entonces, si quieres calarle, ya le llegué. Le digo, oiga, mire, yo vengo de Guadalajara, soy mago. Dice, mira, tengo dos programas, porque hacían Chiquilladas y hacían Alegría de Mediodía el mismo día. Dice, si tú te esperas a que salga, dice, pues ya me dices que, tío, nada, está bien. Se metió, no, como a las 9:10 de la noche, salió el señor, ya ni se acordaba de mí, y le digo, oiga, soy el mago de Guadalajara. Dice, a ver, déjalo pasar. Ya me metió ahí al restaurante. Dice, a ver, ¿qué sabes hacer? Entonces, sientan al restaurante y yo con mi maletita ahí. Dice, a ver, ¿qué haces? Entonces, abro la maleta y en lo que abro la maleta llegaron como 5 personas. Llegó uno, oiga, fíjese que se ofrece esto. Que, total, que él no me vio. Yo lo que hice, no me vio nada, ¿no? Entonces, ya estaba yo bien triste, terminé. Dice, ah, muy bien, muchacho, muy bien, ¿tienes tu teléfono? Le dije, mira, le voy a dejar este folleto. Entonces le dejé un libro que llevaba yo ya preparado con fotografías de mis muñecos. Y entonces no me vio hacer nada ahí, pero le llamó la atención una marioneta que yo tenía, que era una marioneta que hacía ventriloquía con la marioneta. Era un payasito que se llamaba Tomatín. Y entonces yo ya estaba seguro que no me iban a hablar. Y al martes siguiente me llaman por teléfono. Ya tiene llamado para Televisa, pues, que se presente a Alegría de Mediodía a tal hora. Entonces ya no, pues ya bien prendida y voy a Televisa. Y así duré ahí como 4 meses, 4 o 5 meses, hasta que fue cuando ya se terminó el programa de Alegría de Mediodía. Y entonces la imagen que yo tenía ahí me sirvió para meterme aquí en Guadalajara. ¿Qué tal? ¿A poco no, el Mago Granel es un claro ejemplo de que las oportunidades no tocan a tu puerta, sino que tú tienes que salir a buscarlas?
Si quieres ver la entrevista completa, que está muy interesante, vete en este momento al canal de YouTube del Mago Arizandi. Ahí viene la entrevista completa. O bien, la puedes ver por Facebook del Mago Arizandi hoy mismo, a partir de las 5 de la tarde. Él fue nuestro invitado, el Mago Granel. Eso es talento mágico mexicano. Eso es Colegas de la Magia. Te esperamos el próximo domingo con otro gran invitado. Que tengas un excelente semana.